a Interpack, es la feria de referencia en el mundo del empaque y del envasado a nivel mundial. Hoy tenemos el gusto de participar por segunda vez en esta edición. Participamos por primera vez en el 2017, luego se suspendió por pandemia, y bueno, después de 6 años volvimos a exponer, y la verdad que es un gran compromiso y una satisfacción poder estar acá en esta importante edición de Interpack. Este tipo de ferias sirve obviamente para mostrar el producto como una gran vidriera. ¿Se consiguen nuevos mercados, se consiguen nuevos negocios, o es para afianzar el posicionamiento del prestigio que tiene Desinmec ya a nivel internacional? Ya, se conseguir nuevos negocios, van apareciendo, se afianzan relaciones con los clientes de la zona. La verdad que es la vidriera del mundo, y por ahí donde allá a veces nos cuesta llegar a hablar con algún cliente, con alguna persona que toma decisiones, acá podemos sentarnos a tomar un café en un ambiente distinto y charlar, y bueno, poder mostrarles lo que hacemos en un momento más distendido, y la verdad que a nosotros nos ha resultado satisfactorio venir. Este año, bueno, hoy es el segundo día de feria, son 7 días, es bastante el trabajo previo que se ha hecho con todo el equipo de trabajo en la empresa. Es mucha la apuesta de todo el grupo nuestro para poder participar, así que creo que va a ser una buena feria, y bueno, esperemos poder llevar trabajo para San Carlos, que creo que es lo que uno busca, ¿no? Que la empresa crezca y que tengamos todo trabajo en la localidad. Estamos compartiendo acá el stand, somos 7 empresas de Argentina, en este momento 2 somos de San Carlos, está Primo y está Desinmec, que es un orgullo para Santa Fe, son las 2 únicas empresas de Santa Fe, y para el país que estemos representando, creo que 2 empresas de San Carlos a nuestro país en Alemania, ¿no? Seguro. Así que es una gran responsabilidad también. Seguro. ¿El stand es de la delegación argentina, lo compró el gobierno nacional? El stand lo organiza la Cancillería Argentina, a través de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, que es un organismo dependiente de Cancillería, y la verdad que nos da apoyo junto con la provincia de Santa Fe. El Ministerio de Producción de la provincia también nos ha dado una mano para poder estar, y bueno, con el esfuerzo de la empresa y de mucha gente, hoy podemos estar participando y mostrando nuestros equipos en la feria más importante a nivel mundial, ¿no? Así qué bueno. Para Desinmec que es un orgullo. Para nuestro equipo de trabajo, yo estoy acá representando con parte del equipo a Desinmec como gerente de la empresa, pero en realidad es un esfuerzo de todo el equipo que día a día trabajamos en la fábrica para hacer cosas de primera calidad, innovadoras y demás, y bueno. Así que esperemos poder seguir llevando trabajo para la empresa y para la comunidad, ¿no? Ojalá, seguro que sí. Le mandamos un saludo a la gente de Desinmec, que ahí me llega un mensajecito que nos estaban escuchando por allí. Sebastián. Bueno, yo los saludo también entonces. Ahí está. Que ande bien el equipo. Bien. Ojo, que no se lo tomen a pecho, que cuando cuando el gato no está, los ratones bailan. No, los muchachos están allí poniéndole el hombro. Tenemos un buen equipo de trabajo. Sí, trabajamos todos, la verdad que por lo menos muy, muy buen equipo, y eso creo que hace que uno pueda estar y estar representando a la empresa, sabiendo que estamos todos metiéndole para adelante, cada uno con su responsabilidad, con sus cosas, pero trabajando en equipo, cada uno con lo que le toca, dando lo mejor de sí, ¿no? Así que si no, no se pueden hacer estas cosas. Seguro, lo sé. Sebastián, dijiste algo muy interesante. Más allá de tu sólida formación técnica como ingeniero, y vos sos un hombre que también te interesa mucho el visitar las industrias, conocer las problemáticas y adaptar digamos, sos un buen vendedor también del producto. Mencionaste, estamos en este lugar. ¿Sí, vos lo decís? Sí, no, los resultados lo dicen. Los resultados del crecimiento de Desinmec. Es decir, todos nos acordamos cómo surgió Desinmec, y hoy cuando ves la empresa, todo el mundo elogia a todo el grupo de trabajo, pero todo esto, bueno, se necesita de alguna manera una cabeza también que
que vea un poquito Muchas más allá. Gracias. Sebastián, lo que te quería preguntar es que dijiste algo muy interesante acerca de que este tipo de muestras te permite tomar un café con algún potencial comprador, mirarse a los ojos de manera distendida y también uno en esa interacción personal me da la sensación, tal vez los 50 a uno le caen mal, pero es a la vieja usanza donde vos necesitás no hablar con un operador, no hablar con una máquina, no ver solamente la página de redes sociales o la página web, sino contarle al potencial comprador algo del producto y algo de la historia de ese producto. ¿Esto es así todavía? Digo, a los que a la vieja usanza creemos que las transacciones comerciales también hay que mantener una reunión cara a cara. Sí, yo particularmente soy un convencido de que es así. Las redes sociales ayudan, la informatización, las reuniones virtuales acortan tiempo, pero la reunión face to face es, yo creo que hoy es la es el cierre de la confianza que uno puede entregarle al cliente. Se basan en relaciones de confianza cliente-proveedor para que las dos empresas salgan conformes con la propuesta que se hace, y para mí es fundamental la relación personal con el cliente, ¿no? Uh-huh. Hoy a la distancia de cómo empezamos la empresa, yo creo que uno está viajando menos por cuestiones de que las comunicaciones se hicieron todo más fácil, más rápido. La pandemia generó esa forma de trabajo virtual que hay que aprovecharla para poder aclarar dudas de proyectos, acortar tiempos de que antes necesitábamos un viaje de 500 kilómetros para ir a definir un detalle, y hoy con una llamada, una videollamada lo podés lograr, pero el contacto personal para mí nunca va a dejar de ser una de las cosas más importantes, porque al cliente también le gusta compartir y a uno también le gusta sentirse en confianza para poder hablar las cosas que hay que hablar. Y bueno, más allá de que el equipo tiene que andar bien, las relaciones hay que cuidarlas y hay que fomentarlas. Y eso pasa en este tipo de eventos, ¿no? Aparte de las visitas personales que uno puede hacer a la planta de los clientes, a las empresas y demás, creo que es importantísimo en la relación cara a cara con